Milagro en la celda 7 es la historia de injusticia ejercida por los excesos de una autoridad local sin límites, que incriminan a un hombre con madurez psicológica limitada, por un delito que no cometió, privándolo de su libertad y dejando a su única hija y a su madre sin sustento. El filme muestra cómo el interés superior de la hija siempre es ignorado por las autoridades, y el padre, ayudado por sus compañeros de crujía, logra escaparse para hacerse cargo de su hija. En esta película, el Estado de Derecho parece desdibujado. Los derechos humanos de una persona con capacidades diferentes son desconocidos, dejando a una menor a la deriva, la cual es rescatada por la buena voluntad de una mujer y el esfuerzo de su padre por estar a su lado y protegerla en la complicidad con los otros reclusos. Para comentar esta película, que ha sido adaptada en diferentes idiomas y tropicalizada en distintos países, nos acompaña el doctor Armando Hernández Cruz. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre El Milagro de la Celda 7, una película conmovedora que nos lleva a la reflexión sobre la relación entre un padre y un hijo, sobre todo, pero también la situación en la que él se encuentra, que tiene una discapacidad, y cómo la justicia, a veces, justicia entre comillas, me atrevería a decir, no llega para todos, incluso en aquellos que se encuentran en un contexto de situación de vulnerabilidad. Y para ello me acompaña un hombre que se ha dedicado mucho en el tema de los derechos humanos, en temas electorales, ha recorrido varias áreas y que además siempre se anda preocupando por su preparación y por su formación, mi querido amigo, el doctor Armando Hernández. Muchas gracias, Diego. Un gusto estar aquí contigo. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos y platícanos, entender por qué escogiste esta película. Y yo recuerdo en algún examen profesional que estuve contigo que platicábamos sobre las discapacidades. Entonces, ¿qué es la discapacidad? ¿Qué podemos entender una persona con discapacidad y las distintas discapacidades que pueden tener una persona, ¿no? El análisis concreto de esta película desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos implica verificar cómo se dan las condiciones del sistema penitenciario, precisamente el eje que manejabas de justicia, pero el eje de derechos humanos también, por supuesto, el respeto a los derechos humanos en el debido proceso y en los centros de reclusión penitenciaria, pero con una condición particular, como bien lo decías, ¿no? La condición de discapacidad que presenta el protagonista de la película. Y en este caso se presenta una discapacidad intelectual. Hay distintos tipos de discapacidad. La discapacidad en sí misma constituye todo aquello que impone una barrera a las personas para desarrollarse normalmente, digamos, en el ámbito social. Las discapacidades pueden ser de carácter físico, una discapacidad motriz, por ejemplo, que es lo más común, o lo más conocido, digamos, lo más visible. La discapacidad sensorial, la pérdida de alguno de los sentidos, la vista, el sonido auditivo, etc. Y discapacidades también de carácter intelectual, como la que se aprecia en la película, que son muchas veces discriminadas como condiciones históricamente a lo largo de siglos, que se les dice a las personas tontas, o retrasadas, ese tipo de calificativos inadecuados, claro, para expresarse, para referirse a estas personas. Y también existen discapacidades de tipo psicosocial, que son las más invisibles, discapacidades que imponen barreras a las personas, pero que no se notan, que pueden pasar desapercibidas y entonces es necesario también visibilizarlas. En este caso, creo que es importante relacionar cómo en el tema del debido proceso se juzga a una persona con una evidente condición de discapacidad, bajo los parámetros, digamos, normales o regulares con los que se juzgaría a cualquier persona. Claro. Lo cual ya es en sí mismo una violación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La cuestión penitenciaria en sí misma, pues siempre refleja en cualquier país del mundo problemáticas, que tienen que ver con la manera en que se da el tratamiento a las personas privadas de su libertad. Y en particular en el caso de la película, nos referimos al estado de Turquía, en donde además, según se refiere en la propia historia, en 1984 se abolió la pena de muerte
en el Estado turco, es uh-huh. decir, un año después de los sucesos que ahí se narran, y que además pues presenta una serie de dificultades en sí misma, que en la misma trama se observa cómo hay un problema con el debido proceso. Esta persona es juzgada y sentenciada de manera rápida, sin derecho a su defensa, sin un debido proceso. Y decía yo, insisto, más allá de eso, el tema de su condición de discapacidad debió haber formado parte, como podría formar parte en cualquier juicio. Claro. Como la Corte Mexicana tiene un protocolo para juzgar cuando se trata de personas con discapacidad, y este tipo de elementos pues deben ser, o sea, resaltan o saltan a la vista en esta cinta, en esta película. Hay una parte que ya nos mencionaste, incluso esta discapacidad que tiene Memo, el protagonista de la película, pero también hay, platicando sobre estos temas, que ya lo hemos conversado, las discapacidades no son individuales, es decir, no es del individuo como tal, de las condiciones que tiene físicas, sensoriales, sociales, incluso intelectuales, sino a veces las discapacidades son sociales, son de la sociedad, que no nos adaptamos o no estamos generando los procesos de adaptación. ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad, por un lado, pero también del gobierno, de generar estos mecanismos de accesibilidad para las personas con discapacidad? Es sumamente importante. Decía yo, en el debido proceso es necesario juzgar con perspectiva uh-huh. a las personas con discapacidad. En la parte del... los centros penitenciarios es importante también que haya medidas específicas, porque este personaje lo ponen en una celda con personas que, digamos, se desenvuelven de manera regular, que además tienen problemas de comportamiento social. Entonces, efectivamente, como tú bien lo señalas, los temas de discapacidad primero imponen una barrera a la persona que tiene la condición de discapacidad, pero es una problemática social, porque el entorno ha sido construido en función de los intereses y de la visión de las personas sin discapacidad. Uh-huh. Y entonces por eso entra en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad un concepto central, el de ajustes razonables. El concepto de ajustes razonables implica que el Estado y la sociedad tienen que hacer modificaciones que no sean onerosas o que no sean costosas, uh-huh. Pero modificaciones que permitan a las personas con discapacidad el desenvolvimiento de condiciones sociales regulares. Uh-huh. Una de las ajustes razonables, una de las medidas más conocidas como ajustes razonables, es la de accesibilidad y el diseño universal, por ejemplo. Es decir, que desde que se construyen edificios, se construyan con rampas y espacios físicos para las personas con discapacidad motriz. Esa es la accesibilidad, o los medios tecnológicos, electrónicos, tengan mecanismos en braille o en lenguaje de señas para que las personas con discapacidad sensorial tengan acceso a esos espacios. Esa es la accesibilidad, ¿no? Podemos convertir lo que ya tenemos en algo que pueda permitir que personas con cierto tipo de discapacidad tengan acceso. Y el diseño universal es otra medida que nos dice, pues piénsalo desde que vas a construir. Claro. Pues piensa en todos, no pienses nada más en las personas sin discapacidad. Uh-huh. Pero esos ajustes razonables solamente se refieren a personas con discapacidad motriz, sensorial, pero personas con discapacidad intelectual o psicosocial requieren otro tipo de ajustes razonables que también el Estado debe, y está obligado, los Estados que forman parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, están obligados a implementar otro tipo de medidas. En el caso de México, me gustaría llevarlo para acá, en el caso jurisdiccional y no jurisdiccional, algunos ejemplos que nos quieras llevar de la mano de la evolución que hemos tenido en concientizarnos en los temas, en este tipo de temas. Se dice mucho que la Corte ha avanzado en los temas de discapacidad. Yo respeto todas las posiciones, por supuesto, pero hay una sentencia paradigmática de 2012, el caso de Ricardo Adair Coronel, uh-huh. Que tiene una condición de síndrome de Asperger, y la Corte decide que darle un tratamiento como si fuera una discapacidad intelectual y le emite una sentencia en lenguaje, lo dice la Corte, como para un niño de 6 años, y le trata de explicar la sentencia. Yo conozco a Ricardo Adair Coronel, él padece síndrome de Asperger, él igual que yo, y no, su discapacidad no es una discapacidad intectual. Él entiende perfectamente las cosas, no necesita que le expliquen como un niño de 6 años. Yo creo que la Corte debió, en esa sentencia paradigmática, haber profundizado un poco más en la condición de discapacidad que padece Ricardo. Y no era necesario darle ese tratamiento como si fuera discapacidad intelectual. Entonces yo creo que hace falta mucho, la verdad, hace falta mucho por estudiar, por conocer. No hay en México muchos especialistas. Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista no jurisdiccional, la CNDH tiene un área específica para atender quejas relacionadas con temas de discapacidad.
pero yo creo que hace falta mucho teorizar, aprender, conocer, difundir la convención y que además se vuelva una realidad y que se apliquen todo tipo de ajustes razonables, no solo medidas de accesibilidad, que están bien, son importantes, pero no son suficientes. Claro. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos en Cultura al Derecho. No se vayan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película, El Milagro de la Celda 7, con el doctor Armando Hernández Cruz, quienes ya hemos reflexionado sobre el tipo de discapacidades que existen, sobre las propias condiciones que se deben de llegar a tener. Otro elemento importante son los centros penitenciarios, este trato, esta situación en la que se encuentran. ¿Cuáles son las dificultades a las que se pueden llegar a enfrentar cuando se está en un sistema penitenciario y si hay una separación o se encuentran dentro de toda la comunidad? O sea, estas características, llevándolo a México, ¿no? Este contexto que se puede llegar a tener. Yo creo que en todo el mundo hay una disposición penitenciaria única. La única división es entre hombres y mujeres. Pero en lo que se refiere a personas con discapacidad, las medidas que se tienen que tomar específicamente para atender los distintos casos de discapacidad son escasas, casi nulas. Habrá, por ejemplo, rampas de accesibilidad para una persona privada de su libertad en silla de ruedas, quizá para personas débiles visuales o para personas ciegas. En fin, o sea, las discapacidades físicas, sensoriales son las más notorias y son las que a veces generan cierto tipo de medidas o recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos o de las comisiones estatales. En fin, pero no hay una sistematización, un diseño universal de los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios tienen un problema de sobrepoblación, tienen problemas de manejo interno, ya tienen varios problemas, sí, claro, de por sí, y le podemos agregar otra variable, que es el manejo de las condiciones para las personas con discapacidad, pues que evidentemente no es en sentido prioritario en general en el mundo, en México, en Turquía, no son condiciones generales, y entonces lo que vemos pues es que hay un hacinamiento. Incluso a mí me llamaba un poco la atención en la película ver que hay pocas personas en una celda cuando en nuestro país los espacios, claro, están sobrepoblados y pues no están tan poquitas personas, y entonces una persona con discapacidad prácticamente puede pasar desapercibida en estas condiciones. Pero tendríamos que hacer esta separación, y quizá me voy a otro elemento, por ejemplo en la educación, ¿no? Esta discusión si se deben hacer escuelas especiales, ¿no? Y lo pongo entre especiales. O sea, así se llamaban, así se llamaban, ¿no? Especial, con ese nombre, escuelas especiales, o que lo que hacen pues es precisamente segregar a las personas que tienen una discapacidad o involucrarlos en escuelas, en las escuelas tradicionales, públicas, privadas, y que además eso también beneficia a la comunidad para tener, porque obviamente cuando alguien tiene un acercamiento con una persona con discapacidad, si en tu escuela no existió una persona con discapacidad, pues incluso desde ahí radica la falta de educación, ¿no? Entonces, ¿qué tan convenientes son estas escuelas? Y regresando también a esta figura, empezar a hacer esta segregación, ¿no? Es muy parecido, digamos, el manejo de centros penitenciarios, podríamos compararlo con el modelo educativo, ¿no? Teníamos en la Constitución y en la ley antes de la reforma educativa el tema de educación especial, es decir, escuelas donde se brindara una atención especializada con maestros que saben y conocen cómo manejar las condiciones de discapacidad, y luego se transforma ahora el modelo actual de educación inclusiva, en donde nos dicen, pues si las personas con discapacidad van a convivir en la calle con el resto de la sociedad, claro, ¿para qué los segregas? Bueno, ¿y qué pasa? Pues que entonces metes a personas, a niños con discapacidad en la escuela regular, y los profesores no están capacitados y los alumnos, el ambiente no es propicio para su desempeño, para su desarrollo, para su desenvolvimiento, y puede generar más problemas. Entonces esa disyuntiva es materia de discusión desgraciadamente creo yo, pocos especialistas que hay, es materia de discusión. Los especialistas en educación especial han sostenido que era mejor mantenerlos en educación especial, lo cual no implicaría una segregación. Esa es una postura válida. Los especialistas en temas de inclusión dicen hay que incluirlos y lo que hay que hacer es capacitar a los maestros y modificar el entorno, lo cual costará dinero, costará tiempo, costará todo un programa, todo un diseño.
que se tendrá que aplicar, que ese modelo se llama educación inclusiva y que pues me parece que no está avanzando muy rápidamente y podrá llevar muchos años. Y mientras las generaciones que se estén formando en el modelo de educación inclusiva, pues sufrirán o batallarán lo que batallamos las personas para con alguna discapacidad para entrar en contacto con el resto de la sociedad. Entonces, pues ninguna de las dos cosas es, digamos, no es que sea un mejor modelo u otro. Los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Sí, claro, porque efectivamente yo he platicado con padres que tienen algún hijo con discapacidad y en estas escuelas, pues por lo menos lo que nos garantizaban en la realidad pues era que hubiera especialistas que pudieran atender a nuestro hijo. Entonces, igual sucede como lo mencionas, una escuela en la cual hay, en un salón que hay 40 niños, pues difícilmente el maestro va a poder dar la atención que merece, ¿no? Imagínate una escuela con un profesor de primaria con 40 alumnos en primaria pública, con 3 de ellos con discapacidad, pero distintos tipos de discapacidad además. Uh-huh. Uno con discapacidad sensorial, otro motriz y otro psicosocial o intelectual. O sea, esto realmente complejiza la atención particular que se requiere para ayudarle a la persona con discapacidad a superar las barreras sociales, que es pues, claro, de lo que se tratan los ajustes razonables. ¿Qué otros elementos rescataríamos de esta película que nos traes al programa, Armando? Yo decía primero el tema de justicia, debido proceso y derechos humanos. Es un elemento central, creo yo, que es notorio en toda la trama. Al final parecen sugerirnos que cuando la justicia no llega por parte del Estado, pues los hombres pueden hacer justicia por su cuenta, ¿no? Y eso pues es una sugerencia grave, una sugerencia que va más allá de lo que concebimos como Estado de Derecho y la visión del abogado social es hacer justicia, pero ¿qué es la justicia? La justicia era que lo ahorcaran, que le ejecutaran la pena de muerte porque fue lo que se sentenció, o era evadirlo a través de estas argucias. El tema de justicia es el tema central de la película, aunado, por supuesto, a la falta de observancia de los derechos humanos en todo el proceso, proceso penal, el proceso penitenciario, o sea, la falta de garantías específicas por parte del Estado respecto a los derechos humanos de la persona, y hubiera sido de cualquier persona, pero particularmente en este caso de una persona con discapacidad que amerita una acción concreta y específica del Estado. Creo que son esos elementos notorios, esenciales. Yo creo que una persona que ve la película pues se dejará llevar sin duda por los elementos emocionales, emotivos de la película, pero muy probablemente un abogado, un especialista en derechos humanos que ve la película notará estos aspectos a primera vista porque son evidentes. Pero también esta parte que lo que mencionas, esta disyuntiva entre la venganza y la justicia, y que el cine generalmente nos lleva a estos elementos en los cuales yo lo platico constantemente. Cuando uno está viendo la película, conoce el contexto, pero en la vida real ahí no tendríamos la certeza y tendríamos que enfocarnos a poder garantizar el Estado democrático de derecho. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultural Derecho. Controvertido debate entre las teorías de la cognición tuvo que transcurrir por casi 4 décadas hasta que el autismo fue incorporado a los manuales diagnósticos. En 1988 fue necesario contar la historia de Raymond Babbitt en la película Rayman, protagonizada por Dustin Hoffman, para que el mundo científico no especializado pudiera volver a ver cómo se veía el autismo. Esto sirvió para que profesionales basaran sus diagnósticos en criterios más amplios e inclusivos propuestos por Lorna Wing y Judy Gold años antes, y como lo había propuesto desde 1944 Hans Asperger, lo cual permitió evidenciar lo común de esta condición en la humanidad. El mundo está por adoptar una visión crucial para el autismo como una neurodiversidad. Esta se expresa en una mezcla de dones expandidos y discapacidades que siempre han estado presentes en la sociedad, como el científico socialmente incómodo o el profesor despistado. El mismo Asperger se atrevió a decir que para tener éxito en la ciencia o el arte es necesario una pizca de autismo. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película, El Milagro de la Celda 7, con el doctor Armando Hernández Cruz. Ya hablamos sobre los tipos de discapacidades que existen, sobre el acceso a la justicia, sobre la responsabilidad del Estado, sobre la propia película en esta parte de justicia, venganza
y este sabor de boca que nos deja como espectadores en la parte emocional, porque es una película completamente emocional que nos lleva a una serie de visibilizar incluso las realidades que también se viven en el sistema penitenciario. También platicamos sobre esta separación, si genera esta segregación o no llevarla a cabo. Ahora bien, quizá este sabor de boca de decir, bueno, pues es que el sistema de justicia todavía le falta, el gobierno todavía no ha cumplido con lo que se requiere, la sociedad tampoco hemos avanzado en estos temas. Quizá la manera es cómo lograr esta plena inclusión y buscar todos estos mecanismos para las personas con discapacidad. No que ellos se adapten, sino estos procesos también de adaptación de la sociedad. ¿Qué tendríamos que hacer, Armando? Decías tú en un espacio anterior que el tema de discapacidad es un problema de la sociedad, no de las personas que tenemos uh-huh. alguna condición de discapacidad. Y efectivamente yo creo que así es. El Estado tiene una obligación, claro. El Estado en general tiene obligación de aplicar los ajustes razonables. Y esa obligación a veces se cumple de manera parcial o de manera escasa. Entonces, lo que yo creo que es necesario es impulsar primero la visibilización de las condiciones de discapacidad, luego la aplicación de ajustes razonables en todos los temas, no solo en algunos tipos de discapacidad, procurar precisamente que el diseño universal sea una herramienta con la que se trabaje en las políticas públicas en general, o sea que el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los ajustes razonables sean transversales a toda política pública, y creo que si realmente hubiera un empeño en eso, el Estado podría ir avanzando gradualmente hacia mejores condiciones de accesibilidad en general, pero esto no ha sucedido, no es la realidad actual. ¿Por qué ver esta película? ¿Por qué ver el cine? ¿Por qué llevarnos a este tipo de reflexiones? ¿Algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos ven? Pero sobre todo a los estudiantes, estos estudiantes que de pronto nos enfrentamos y tenemos esta cotidianidad de tener compañeras, compañeros que tienen alguna discapacidad, esta parte de sensibilizarnos y que incluso a veces la podemos tener, que quiero que esto también lo platiques, y no la detectamos, ¿no? El caso del Asperger que tú lo decías, que son estas discapacidades que quizá una discapacidad motriz es muy detectable, pero quizá una discapacidad social pues no es tan detectable, ¿no? Entonces, pues también de pronto decir, oye, ¿cómo lo logras detectar de alguna manera, no? Sobre lo primero, yo te comentaría que en mis clases siempre utilizo ejemplos de películas. Las películas son un laboratorio para ver cosas que a veces en la realidad no se ven. En la película se exageran o se exacerban elementos que nos pueden llevar al debate y a la reflexión. Es muy útil utilizar el cine como un elemento de análisis de la realidad jurídica y temas como los derechos humanos que son de importancia para todos los que nos estamos formando o todos los que se han formado en temas jurídicos, ¿no? Para los uh-huh. estudiantes de nuestra facultad, en fin. Y por otro lado, la cuestión de la visibilidad, de la visibilización. Hay condiciones de discapacidad psicosocial, como lo es el trastorno del espectro autista. Ya el tema, la nomenclatura de Asperger ya no se usa. Es ahora trastorno del espectro autista nivel 1. Y tampoco ya no se dice autismo, es trastorno uh-huh. del espectro autista, o sea, con distintos niveles de dificultad. Y decir nivel 1 no quiere decir, pues es menos grave, no sé, realmente es simplemente por las dificultades sociales que uno enfrenta. Entonces, en mi caso personal, pues frecuentemente las personas me dicen, no, tú no tienes nada, tú no tienes espectro autista, o sea, ¿por qué? Pues porque se te ve como una persona normal, ¿no? O sea, uh-huh. pero no se alcanza a ver pues toda la dificultad con la que uno tiene que batallar y lidiar todos los días para poder entrar más o menos de manera normal en relaciones de desarrollo social. Uh-huh. Bueno, pues maravilloso. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar, mi querido Armando? Yo invitar al público a ver la película, si es que no la han visto, Milagro en la celda 7, y acompañarnos con estas reflexiones que hemos hecho, y cualquier otro, cualquier otra película o cualquier otro libro o cualquier otro, incluso obras de arte, siempre nos ayudan a conjuntar los elementos emocionales que forman parte también del análisis del derecho, no solamente intelectual. Armando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Diego, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, y los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión de Cultural Derecho.